Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. Quien les habla, el servidor y amigo Martín Cruz, les agradece que gentilmente nos abran las puertas de sus hogares. Saludo a mi compañero Carlos. Carlos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes en este día. Vamos a tener un programa muy interesante. El tema de hoy, la libertad y la justicia social, vistos como elementos básicos, esenciales para una buena convivencia de los seres humanos. Solo con ellos podremos lograr la paz, el progreso, la armonía entre los pueblos, entre las naciones, entre las familias, entre los seres humanos, como les he dicho. Quédense con nosotros, es un tema muy interesante. Saludo con gusto también a nuestro invitado especial del día de hoy, el padre Rafael Guzmán Armenta, que es el párroco de esta comunidad de Acuitzio del Canje. Un placer que esté con nosotros en esta ocasión en la parroquia de Acuitzio. Padre Martín, padre Carlos, bienvenidos a esta su casa. Padre Rafa, háblanos de Acuitzio, ¿por qué Acuitzio del Canje? Bueno, el nombre de Acuitzio del Canje proviene de la condición especial que se dio en el contexto del conflicto con Francia, la invasión de los franceses, que en un momento álgido ya de la batalla, Riva Palacio quiso hacer un canje de los prisioneros belgas y franceses y cambiarlos por mexicanos. Fue un gesto verdaderamente impresionante que ha marcado el nombre, pero también el espíritu de esta comunidad. Me destaca, Martín, yo quisiera preguntarle a Rafa, ¿cómo este gesto es sobresaliente? ¿No se ocupaba en esos días, no se daba en esos días este gesto de cambiar prisioneros? Aunque era común en los acuerdos, evidentemente en la práctica no, normalmente no se da. Yo creo que son condiciones que a veces desbordan la pasión, las agresiones, y por eso fue impresionante este gesto de una gran humanidad. Sí, interesante, porque se queda en el nombre del pueblo, Martín. Así es. Sin duda alguna, yo creo que el contexto, el tema, van perfectamente de la mano. Como ustedes bien lo saben, amigos, en cada programa siempre tenemos una cápsula de profundización. Tenemos también el invitado especial, que ya lo hicimos la presentación. Y, por supuesto, el sentir y los comentarios de la gente sobre el tema. Por eso, sin mayor preámbulo, los invito para que juntos veamos qué es lo que nos dice la gente sobre este tema de la libertad y la justicia sociales. Creo que la historia la van haciendo las diferentes generaciones, y en este caso, pues uno de los grandes personajes, el general Vicente Riva Palacio, que fue el líder en su momento, el jefe de las fuerzas, que fue el protagonista de ese acontecimiento histórico, y que después de tantos años, pues se sigue recordando su nombre. Pues uno se puede manifestar al 100, porque luego ofende intereses a terceros, y pues muchas veces tratan de deprimir, pero creo que la ciudadanía se ha estado rebelando. Es una libertad de expresiones, ¿no? Poder manifestarte libremente. Lo que pasa es que ahorita ya estamos en una situación que los maestros, pues creo que ya la están llevando a otro cauce, ¿no? Porque pues son los que más ganan y tienen tus 365 días libres, ¿ah? Y en aquel tiempo hubo gente que de veras murió en la revolución, murió por una causa, que a lo mejor éramos bien mitoteros, porque es el único país en el mundo que ha hecho dos revoluciones, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, como que nos gusta mucho el relajo y... Bien, amigos, hemos escuchado lo que la gente dice sobre este tema de la justicia, de la libertad social, pero ¿qué les parece si le preguntamos a nuestro invitado, Rafa, cómo podríamos definir la justicia social? Bueno, yo creo que es la condición que dentro de la convivencia en comunidad tiene que manifestar de una manera clara un respeto, una recta convivencia, sobre todo el darle a cada quien su lugar, y evidentemente siempre tener una conciencia de que todos tenemos el mismo valor, la misma dignidad, y por lo mismo el trato debe ir en la misma condición. La justicia, por supuesto, que va estrechamente ligada con la libertad, Carlos. Sí, la libertad también, igual que la justicia, un elemento básico, lo decíamos al principio, de los seres humanos, precisamente como parte de su dignidad, como parte de sus derechos. La libertad viene a relacionarnos, a decirnos
básicamente que podemos hacer, dedicarnos a hacer lo que queremos hacer. Sin embargo, pues aquí estamos hablando los sociales. Esto quiere decir que tiene que ser entre los hombres. Mi libertad de desarrollarme, mi libertad de mi progreso, la libertad de mi pensamiento, la libertad de mis declaraciones, la libertad de mis sentimientos, pues es un derecho, pero que está siempre entrelazado con los derechos de los demás. Sí, la libertad, la justicia y los demás valores y obligaciones que no se viven de manera individual, sino que como somos personas creadas en comunicación y en estrecha relación con los demás, ellos se puede decir que son el parámetro de cómo se vive esa realidad. Sí, exactamente. Al tocar estos temas de libertad y justicia, obviamente queremos compartir con ustedes, amigos, precisamente una reflexión, pero una reflexión propositiva. No nada más una reflexión que señale o defina, o que en algún momento negativamente quisiera señalar algunas situaciones conflictivas que hoy día tenemos en nuestro país. Nosotros queremos reflexionar con ustedes y hacer una propuesta acerca de cómo podemos vivir nuestra libertad y nuestra justicia sociales. Así es que, ya lo saben, no se vaya, no le cambie. Este tema promete que será interesante. La justicia, la libertad, la paz y toda esa serie de valores y actitudes humanas que son necesarias para una sana convivencia. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con nuestro invitado. La libertad es la condición de elegir y decidir por voluntad propia. Por ello, cada persona elige directa o indirectamente cómo vivir. Pero cuando se trata de elegir con y para los demás, este ejercicio se torna complejo, porque ello representa tener un sentido amplio, primeramente de honestidad y seguido de otros tantos valores como la responsabilidad, la justicia, equidad, por citar solamente algunos, ya que estas elecciones tienen que ver con los otros y sus repercusiones en la sociedad. La libertad ha sido, a lo largo de la historia, un motivo del que han validado para generar guerras, esclavitud de pueblos, injusticias, asesinatos, entre otros actos inadecuados, sin analizar que han confundido el verdadero sentido de la vida. Porque como dice Albert Einstein, no creo en el sentido filosófico del término, en la libertad del hombre. Cada uno obra no solo por una coacción interna, sino por una necesidad interior. Es decir, cada persona decide en base a sus principios y necesidades y muchas veces no analiza si también son las necesidades de los demás. Y esto desde ayer y hasta hoy ha sido la causa principal de innumerables conflictos a lo largo de la historia. Bien, amigos, les recuerdo que estamos transmitiendo desde Acuitzio del Canje, uno de los clásicos y típicos pueblos pintorescos y tradicionales del estado de Michoacán. Particularmente nos encontramos en el kiosco y al fondo se ve la iglesia, la cúpula de este bello pueblo. Les recuerdo también que estamos hablando sobre el tema de la justicia y la libertad sociales y que tenemos como invitado al párroco de esta comunidad, el padre Rafael Guzmán. ¿Por qué son necesarias, son importantes la justicia y la libertad sociales? Sí, decíamos al principio del programa, yo los subrayaba como elementos fundamentales para una buena convivencia social entre los pueblos. Son elementos fundamentales para un progreso natural que tiene que haber en las familias, en las comunidades, en los países, ¿verdad? Y lo mencionaban también ustedes, elemento fundamental para buscar la felicidad, el complemento, la buena convivencia de los seres humanos, ¿verdad? Se puede decir que no puede haber justicia sin libertad, ni libertad sin justicia, o que van de la mano. Sí, yo creo que hay una relación perfectamente manifiesta. En realidad, yo creo que la conciencia que cada uno de nosotros tiene de el ser libre
parte precisamente de la conciencia de quiénes somos. El comenzar en nuestro mismo hogar, el saber que no estamos solos, que necesitamos convivir con los demás, que tenemos derechos, obligaciones, implica inmediatamente una determinación para ir logrando esa unidad. La justicia, pues, es parte inmediata. Fíjate que tocas un tema muy importante de que la toma de conciencia de que no vivimos solos, sino que necesariamente estamos en estrecha relación con los demás. Y si bien es cierto que yo valoro mi libertad, yo valoro también mi justicia y valoro todos mis derechos, pero también aquí hay un elemento fundamental de que cuando se estropea e invado la libertad y la justicia de los demás es cuando surge el problema. Sí, desgraciadamente, Martín, parece que esa simbiosis que hay entre libertad y justicia pareciera que la podemos describir, la podemos palpar más en el aspecto negativo. Cuando abusamos de nuestra libertad, entonces incurrimos en injusticias, ¿verdad? No soy aplicable en libertad 100% bien, entonces no habrá justicia 100% bien. Abuso de la libertad, abuso de la justicia. Yo creo que bajo ese aspecto, indudablemente que no podemos negar ni podemos ocultar el sinnúmero de cuestiones negativas que afectan. Se me viene a la mente, por ejemplo, las manifestaciones, se me viene a la mente las tomas de carreteras, las tomas y un sinnúmero de acciones que perjudican, que bajo el argumento de decir estoy defendiendo mi derecho, estoy defendiendo me estoy haciendo justicia, me estoy defendiendo, pero el problema está que perjudicamos a los demás. Sí, yo creo que esa es la parte básica, pues, del por qué no solamente hablar. Yo creo que en nuestros tiempos es muy común que se hable de valores, de derechos, de libertades. En realidad, ¿quién de nosotros es capaz de ponerse además de la comprensión, a trabajar directamente en ubicar estos aspectos y comprometernos en construirlos? Creo que es una parte muy, muy decisiva. Y bajo ese aspecto, yo creo que podemos señalar también, Carlos, que ese tipo de cosas que mencionábamos, las manifestaciones, las marchas, las tomas de carretera, las tomas de edificios públicos, provengan de quien provengan, repercuten y afectan en la vida de la sociedad. Sí, efectivamente, en nuestra Carta Magna, nuestro país, se declara como uno de los derechos el poder manifestarnos, el poder exigir nuestros derechos. Tenemos toda la libertad. Sin embargo, aquí hablamos de que a veces este pedir justicia, este pedir libertad, este pedir los derechos, se manchan con ideas políticas, con ideas comerciales, con ideas, en fin, de uno y otro género. Sin embargo, pues afectamos a otros, fastidiamos realmente el progreso del pueblo, fastidiamos a las familias en sus economías, en su paz. Y entonces, como decía Rafa, la responsabilidad que cada uno debemos de tener como que se diluye, ¿verdad? Como que no es responsabilidad de nadie. Todos aquí gritamos, todos nos manifestamos y pues se hace una mezcolanza y efectivamente lo que debería de relucir el compromiso y la responsabilidad de cada quien, pues se va diluyendo y entonces efectivamente se convierte en un problema de quién de todos, quién pone algo, quién hace alguna cosa, pues nadie. Y lo peor de todo, Rafa, es que cuando ese tipo de actos inclusive llegan a su máxima expresión, como es por ejemplo los actos vandálicos, o sea, cuando, y por actos vandálicos entendemos aquellas acciones cuando abiertamente irrumpen en los negocios, cuando saquean, como también cuando destruyen edificios públicos que tienen un valor histórico y un valor cultural. Pues yo creo que hay un elemento importante también que en este aspecto pues sale pues a la vista, ¿no? En realidad, si nosotros en esta cuestión de la manifestación no tenemos una consideración de que el anonimato no nos absorbe, no nos pierde, sino que nos quita el valor más importante de ser personas conscientes, responsables, que deben tener en cuenta también a los demás. A veces en nuestros tiempos, si no me ven, no es problema. Si yo hago las cosas y nadie se da cuenta, no hay dificultad. Y cuando estamos, por eso, ante
la vista de las personas ante una cámara, entonces nos cuidamos. Yo creo que hay un elemento importante de la delicadeza en la formación, de que el compromiso parte de lo que yo soy y de lo que yo debo actuar, no de lo que yo considere subjetivamente. Fíjate, Carlos, tú mencionabas hace un momento que en esa situación de que lo establece inclusive la misma carta de la Carta Magna de los Derechos Nacionales, inclusive de los Derechos Universales, el derecho a manifestarse, y está bien, pero el problema, pues, como estamos diciendo, es cuando el manifestarme, el exigir, ocasiona un problema, una dificultad hacia los demás. Y eso está demostrado cuántas veces afecta a la economía, afecta a la salud, afecta a la estabilidad social, afecta a un sinnúmero de circunstancias y ámbitos que forman parte, pues, de nuestro diario vivir. Sí, Rafa lo plantea desde el punto de vista de educación. Yo a mis amigos se los quisiera plantear desde el punto de vista también lógico. No puedo exigir yo mi justicia haciendo injusticias. No puedo exigir mi libertad tropezándome y pisoteando la libertad de otros, ¿verdad? Y entonces, cuando pisoteo libertades, justicias de otros, sus oportunidades, como bien lo dices tú, de económicas, la misma paz de una ciudad, pues efectivamente tenemos que pensar, y a veces se dice, pues, que la masa no piensa, ¿verdad? Tenemos que pensar en justicia, que estamos afectando a otros, que efectivamente tengo un derecho, como lo dices, Martín, a manifestarme, a exigir, pero no tengo el derecho a pisotear a los demás. Sí, partiendo de la naturaleza de nuestro programa, que yo creo que sin duda alguna, pues, los aspectos negativos son visibles, no se requiere mayor ciencia o mayor entendimiento para percatarnos, pero aquí en este programa lo que queremos es tomar conciencia de que aunque ya está el mal, ya está la dificultad, pero también la solución nos involucra a todos. Por eso, ¿qué les parece, Carlos? Rafa, vamos a una pausa comercial y al regresar precisamente abordamos este tema bajo ese argumento y esa visión de cómo podemos ayudar para que haya más esa justicia, esa libertad y que nos favorezca a todos. Bien, amigos, seguimos en su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. Y estamos abordando el tema sobre la justicia y la libertad sociales. Nos encontramos en este lugar emblemático, en este lugar histórico de Acuitzio del Canje, que, como lo escuchamos al principio, es el lugar donde se llevó a cabo aquel intercambio de prisioneros cuando, en el tiempo de la invasión francesa a nuestro país. Rafa, Carlos, hablábamos hace un momento de que, pues, los efectos negativos y a veces desastrosos, cuando no hay justicia, cuando no hay libertad social, repercuten y afectan a todos. Pero también mencionamos que la responsabilidad y la respuesta, la solución, por así decirlo, la tenemos todos. ¿A quiénes pudiéramos involucrar en esa solución para poder tener esa paz y esa tranquilidad? Pues invariablemente yo creo que siempre tendrá que ser la familia el primer ámbito donde nosotros debemos provocar la adquisición de valores. Yo creo que es importante que los padres de familia en nuestros tiempos sean verdaderamente cercanos, comprometidos en la formación de sus hijos, particularmente en estos valores que nosotros estamos en este momento tratando. Después yo creo que la escuela que es un espacio también definitivo, pero también la sociedad con una conciencia diferente, que sea, como decimos, más propositiva, comprometida no solamente en que cada quien en un individualismo lleve su vida, sino que pensemos ya en una verdadera expresión de seres sociales. Carlos, en este tipo de situaciones, casi por lo general el que juega el papel del villano es la autoridad. Muchas veces dices que la autoridad no hace nada, la autoridad se queda corta, es incompetente y demás, pero ¿hasta qué grado de responsabilidad les pudiéramos atribuir a ellos?
Sí, definitivamente tiene un grado de responsabilidad porque muchos de esos conflictos que hoy día tenemos en este país, en algunos otros, a veces el Estado tarda en dar una respuesta, o primero tarda en escuchar, ¿verdad? Después tarda en dar una respuesta o proponer alguna respuesta. Y creo que este grado de responsabilidad en el Estado también lo podemos poner en el renglón de las propuestas. A veces no hay capacidad de diálogo a veces, o de un diálogo más explícito, más pronto, ¿verdad? Que pueda de alguna manera compaginarse con la paciencia que también todos tenemos de tener, con la educación que acabamos de decir que debemos de tener, ¿verdad? Y entonces, bueno, escuchándonos, resolviendo los problemas, pudiéramos llegar a ser unos seres realmente sociales, viviendo en felicidad, viviendo en armonía, viviendo en paz. Padre Rafa, tú has tenido la oportunidad, de hecho estás aquí en un pueblo tranquilo, un pueblo, como lo definíamos al principio, típico, tradicional, pintoresco. Me imagino que casi no tienes esa problemática que se vive, por ejemplo, en las grandes ciudades, que hay las megamarchas, las manifestaciones, los problemas. ¿Cómo tú, encarnando más esa temática en lo concreto, en lo real, tú cómo definirías aquí a tu gente con la cual convives? Bueno, yo creo que hay una gran identidad en esta comunidad, primero por el apego a su familia. Es una condición que se vive aquí de una manera muy concreta. Aunque salgan a estudiar a Morelia, a trabajar, todos tienen una vinculación muy clara con la familia. Todos nos conocemos. Somos un municipio de 10.000 personas más o menos, con las comunidades convivimos, compartimos por el comercio, por el trabajo, por la religión. Entonces ese valor familiar tiene un peso muy grande. Y el más importante también desde nuestro punto de vista de nosotros es también ese centrar, ilustrar todo desde la fe, pues una práctica también de un gran fervor. Estamos ahorita en la fiesta, nuestra novena es de una gran participación de la gente, y creo que son dos elementos importantes. Carlos, casi el tiempo se nos termina. Siempre agradecemos a la gente que nos sigue, que nos envía sus comentarios, inclusive que nos pide saludos. Lógicamente, en un espacio tan reducido no podemos agotar la profundidad de temas tan, tan grandes y tan trascendentales. A nivel de conclusión, ¿con qué te quedarías sobre este tema? Sí, yo quisiera quedarme y subrayar con nuestros amigos que nos ven en casa la lógica del manifestarnos. Lo que decíamos hace rato, no puedo exigir yo justicia haciendo injusticias. No puedo exigir libertad atropellando las libertades de los demás. Tenemos que ser un poquito más racionales, aunque cuando haya alguna manifestación, pues paciencia, educación. Pero yo me quedaría con eso, ser lógicos. Si quiero justicia, tengo que hacerlo en la justicia de los demás. Si pido libertad, tengo que hacer respetando la libertad de los demás. Padre Rafa, además de agradecerte este espacio que gentilmente nos has brindado, a nivel de conclusión, ¿qué último mensaje les dirigirías a nuestro teleauditorio que cada 8 días nos sigue a través de estos programas que buscan esa promoción de valores humanos y cristianos? Pues yo creo que siempre que tengamos el cuidado de instruirnos, de conocer. Yo creo que a veces hablamos de muchas cosas sin tener una profundidad en lo que estamos expresando. Y la segunda, que vayamos después a la práctica y al compromiso de eso que conocemos, de eso que aprendemos. Cuanto más claros seamos en eso, creo que habrá un mayor fruto de justicia, de libertad y de paz. Pues bien, amigos, es así como hemos llegado al final de este programa. No me queda más que agradecerles y hacerles la invitación para que la próxima semana nos sigan a través de esta misma señal, a través de este mismo medio. Pero no me despido sin antes invitarlos también para que vean este reportaje de este bellísimo lugar del cual transmitimos el día de hoy. A
Tlacuiche del Canje forma parte de los 113 municipios del estado de Michoacán y tiene sus límites con Morelia, Madero, Tacámaro y Huiramba. Este municipio es caracterizado por la gran historia que guarda entre sus calles y plazas principales, remontándonos a la época del entonces gobernador del estado de Michoacán, Vicente Riva Palacios, que en su periodo se efectuó el canje de prisioneros belgas y franceses por mexicanos en el año de 1865, durante la Guerra de Intervención Francesa. Es por eso que el 16 de diciembre de 1901, por acuerdos del Congreso del Estado de Michoacán, se le otorgó a la cabecera municipal la denominación de Acuitzio del Canje, en conmemoración de aquel acontecimiento. En la actualidad, entre los habitantes de este municipio se disfruta su historia, cultura, artesanía y tradición, además de sus grandes creencias de fe que expresan a su santo patrono, San Nicolás de Tolentino, los cuales son importantes para el turismo local. Una de las representaciones de esta región es la famosa Danza de los Franciscos, en la cual los danzantes tradicionales de Acuitzio del Canje cuentan a través de los movimientos de su baile la historia de su municipio, representando las actividades carboneras de la región que tuvieron auge posteriormente a la Revolución Mexicana. Que no sé mentir, que sí, te lo digo al fin. En mi bautizo estaba el Tancítaro y fue el padrino el Paricutín. En mi bautizo estaba el Tancítaro y fue el padrino el Paricutín. Los 11 pueblos y hasta San Juan, para la ciénega de Zacapulco.